Con ocasión del Día Internacional del Agua, se realizó esta feria para toda la familia en el Centro Biológico Las Quebradas Fudebiol, ubicado en Pérez Celedón. En esta actividad se promueve la preservación de este líquido indispensable para los seres humanos. La feria comenzó como un día de campo familiar con almuerzos típicos costarricenses. Un día típico como un día de campo. Hicimos cerquita de la fecha del Día Internacional del Agua, que es el 22 de marzo, y entonces le dimos la connotación de Feria del Agua, repito, hace como unos 12 años. Y recientemente se nos unió con gran suceso y para darle más realce la Carrera del Agua, que precisamente esta es la cuarta edición de la Carrera del Agua. Entonces celebramos el domingo más cercano al 22 la Feria del Agua y la Carrera del Agua. La idea es que la gente generaleña, la gente de San Isidro, tenga un día de campo en total contacto con la naturaleza. Desde hace 12 años, lo más característico es el almuerzo envuelto en hojas, pero también se realizan otras actividades como exhibición de productos. Nos caracteriza la comida típica, preparada por las señoras de Azofeque, y el almuerzo envuelto en hojas, el almuerzo campesino. Ese es característico y nos buscan, nos preguntan. Tenemos tanto que tenemos que hacer venta previa porque la gente lo persigue. Pero tenemos caminatas guiadas a los senderos. Tenemos el vuelo del trogón, que es el viaje en andarivel a 40 metros de altura sobre quebrada La Pisota, ventas de artesanías, de productos de la zona. Carlos Segura es un agricultor de moras, granadillas y aguacates de la comunidad de El Jardín y aprovecha la oportunidad para vender sus productos. Muy importante, yo creo que ya tenemos 2 años de estar viniendo aquí. En realidad es donde nos damos a conocer los productos que producimos nosotros aquí en el Cerro de la Muerte. Por su parte, Roberto Elizondo es un artesano quien realiza grabados en madera. Él asegura que este tipo de feria es la mejor publicidad para las pequeñas empresas. Muy importante participar uno para adquirir para la publicidad, para el sistema de ventas de uno mismo. De eso se trata, que la publicidad es especialmente para eso, ¿verdad? Además, el director del centro dijo que el objetivo es preservar y concienciar a las personas del cantón sobre lo importante de no malgastar el agua. En esta área que estamos, nace todo el agua que consume la ciudad de San Isidro General. Cerca de 80.000 generaleños tomamos agua. La fundación nace en 1989 precisamente para eso, para proteger el recurso hídrico. También, como parte de las actividades, hubo música en vivo y cimarrona para todos los asistentes.